tradiciones del Perú. Festividades de cada tierra, de cada pueblo. La fiesta de la Navidad y el Año Nuevo. Con la gran orquesta folclórica. Identidad Huanca del Perú. Con la dirección musical de uno de los grandes conocedores del pentagrama musical, Alfredo Hinojosa Lavado. Siempre con humildad, sencillez. Se baila, se goza en la fiesta de la Navidad, el Año Nuevo. Nuestra fiesta de Navidad celebramos cada 25 de diciembre de cada año. Homenaje al Niño Jesús. ¡Guapa, guapa, guapa! Y aquí están los integrantes: Pedro Carguayanqui, Filimón Guaita, y qué dice Alberto Campos, con elegancia y calidad. Alcides Ocaño Suárez, Virgilio Núñez Ocaño, Gerardo Hinojosa Campos, Ángel Valverde Cano, Edward Estrada Muñoz, ay, 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 Elder Torre Muñoz, Macón Hinojosa Campos, Yelchin Rojas Palma y Brian Campos Ponce. Son costumbres, vivencias. ¡Vamos! Ramón Núñez Ocaño, Alfredo Hinojosa Lavado, Joel Guaringa Mendoza. Hinojosa, Victoriano Hinojosa Sanabria, Cruzbel Caizaguana Valero, sonaja, sonaja, que suene la sonaja. Ahí van los guiadores, los pastores. Saludamos al alcalde del hermano distrito de Andamarca, Juan Pedro Espinal Espinosa, y la plana de regidores. Sonaja, sonaja. Ingeniero Efraín Félix Rojas, alcalde del distrito de Santo Domingo de Acobamba, y su digna esposa, la primera dama, Gladys Ramos, y su querido Renzo. Omni Producciones del Perú. Esto es la calidad, orquesta folclórica, identidad Huanca del Perú.
señora Eugenia Azorza e hijos Gloria, Félix, Julia, Erlinda, Marcelina, Cristian, siempre por Santo Domingo de Acobamba. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Saca la chela! ¡Salud! ¡Alfredo Hinojosa Lavado! ¡Sonaja, sonaja de plata! ¡Que suene! ¿Qué te parece? Distinción total en música folclórica. Orquesta folclórica, identidad Huanca del Perú. Solamente los grandes y los mejores. ¿Qué te parece? Se baila, se goza en la capital, en la incontrastable de Huancayo, en la selva central del Perú. Y para todos los compatriotas en los diferentes puntos del mundo. ¡Goza, goza, goza! ¡Baila, baila! ¡Saca tu pareja! ¡Jorge Chambergo! ¡Sonaja, sonaja! ¡Va llegando las solteritas! Con su cariño para nuestro niño Jesús. En California, a los residentes peruanos, en Italia. Recuerdos inolvidables. Esta vueltecita, vueltecita, vueltecita. Oye, solterita. Triste es la vida cuando no hay quien te brinde la mano y te diga: te quiero, te amo, o toma un regalo. La fiesta de Navidad y el Año Nuevo, todos unidos en un solo corazón. Y para bailar y para gozar, aquí está la Orquesta Folclórica. Identidad, identidad Huanca del Perú. Con el
el Botachón, mi amigo Alfredo Hinojosa, alabado a la batuta musical. Y con el sello más grande, Omnis Producciones del Perú, diferencia total. Bailando está Javier Carguayanqui y esposa. Nos vamos a la tierra de Moquegua. ¡Qué bonito cantas, Beatriz del Valle, princesita del amor! ¡Puro sentimiento! ¿Qué dice la familia Suárez Sea en Paurán? Pelayo Camargo, salud. Ahí viene la familia Jaime Camargo por Paurán. Goza, goza, goza con esa sonaja. Wilson Carguayanqui y esposa María Estrada en Yanabamba, adorando a nuestro niño Jesús con esa fe. Papi ya waita, y más a menos la like, shita ya waita, ay cantarme la like. Papi ya waita, y más a menos la like, shita ya waita, ay cantarme la like. Pasa, pasa, waita, y más a menos la like. ¡Ay, princesita, princesita del amor! Zapateando Julio Limaña y esposa Margarita Aliaga, Yanabamba toda la vida. Abilio Carguayanqui y esposa Yacín Lazo. Baila, 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 goza, goza, goza. Los grandes amigos Toribio Caizaguana, Agustín Guaringa, Tacio Guaringa y Camilo Carguayanqui. ¡Que suenen las sonajas! Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí, Navidad, Navidad. Es la calidad, calidad musical, orquesta folclórica, identidad huanca del Perú, y con el sello Omnis Producciones del Perú. Ahora sí. Saca la chela, toma la chela. Gabriel Carguayanqui y familia. Ahí viene Edwin Caizaguana y familia. Siempre por Yanabamba. Salucha, salucha, mamalucha. ¡Vamos, Froilán, Guamán, esposa! Los Arias Román,
¿Qué te parece con mis producciones en Perú? Totalmente diferente.